Y al día siguiente un técnico de Ferrari fue a la aduana a prender el coche para poder sacarlo. Y fue así, logró prenderlo y lo sacaron. El manager de ese, la Ferrari Aperta, había contratado una grúa para transportar el coche desde la aduana al domicilio. Pero ¿qué creen? La grúa nunca llegó. Así que no tuvo otra opción más que llevarse la Ferrari Aperta rodando. Pero aquí hubo otro problema, amigos. Lo que pasa es que cuando un coche sube a un avión para transportarlo o lo que sea, por regla el tanque de gasolina del coche debe tener, si acaso, la reserva. Le vacían todo el tanque. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando sacaron de la Ferrari Aperta de la aduana, salió con el tanque prácticamente vacío. Así que teníamos la incertidumbre de que la Ferrari Aperta realmente pudiera llegar a una gasolinera. Recuerdo que ese día le ayudé al manager a buscar una gasolinera. Lo llevamos a la gasolinera más cercana. Y afortunadamente sí llegamos, amigos. Les comparto esta foto que me tomaron llenándole el tanque a la Ferrari Aperta. O bueno, fingiendo que le estoy llenando el tanque. El plan era sacar la Ferrari Aperta de la aduana y llevarlo al taller de Ferrari, ya que querían revisar.